Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de Utópicos Visual. En noticias locales, un grave hecho de intolerancia fue registrado el día de ayer durante la jornada de días sin carro y sin moto. Pues un hombre fue ofuscado y empuñó un arma de fuego luego de que intentaran inmovilizarle su vehículo. Sin embargo, el hombre fue capturado y trasladado a una estación de policía. Por la misma línea, un par de sicarios dispararon ayer en el barrio Villanueva a un taxi, en donde el pasajero murió instantáneamente y el conductor del taxi y un transeúnte quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a un centro de salud. Finalmente, este jueves en Cali no solo se vivió la jornada sin carro y sin moto, sino también una corta pero fuerte tormenta que ocasionó diversos daños en viviendas, postes de energía e incluso en vehículos que estaban estacionados en la vía pública. Esto fue todo por hoy, informó para Utópicos Visual Daniela Santamaría.